todos, bienvenidos a Día a Día, su temporada número 15 y en viernes. Y para los religiosos, Viernes Santo. Popi, papi, pi, muy pi, bien, bienvenida, ¿cómo les va? Ah, no sabía que había que persignarse. Por no, duda. No sé, no, y, pero para otras religiones también tiene algo que ver esta semana. Sí. Es el Pesaj también. Ah, bueno, por eso no tengo mucha idea, pero... Y para los ateos también. También, para los ateos es un feriado que es espectacular. Está divino, para parecía, está luna. Claro, es un feriado casi religioso. No, y hoy es el día cruz, y creo que hoy, para los católicos, hoy es el día que crucifican a Jesús y resucitaría el domingo, o sea, el sábado de noche hace la misa de, ¿cómo es? Gallo. Exacto. ¿Se sigue haciendo la misa de gallo a las 12 de la noche? Sí. ¿El Papa la hace? Sí. ¿Sí? No sé si el Papa la hará. Supongo que sí. El jefe de la iglesia. Pero sé que se sigue haciendo. Sé que ayer todos los sacerdotes del país se reunieron y tuvieron esa misa que tienen de sacerdotes. Misa crismal. Ayer jueves. Sí, exactamente. Misa crismal. Ay, ¿cómo sabes? Hoy agarramos los libritos. Una repasadita. No le voy a preguntar qué es la misa crismal. Es cuando los sacerdotes también vuelven a revivir sus votos por ser sacerdote previo a la pasión de Cristo. Ay, qué cosa. Se instaura la Eucaristía, ¿viste? Se le quedan el pancito. Sí. Bueno, y hoy despojan la iglesia, le sacan los manteles, le sacan todo, ¿no? Sí. No se bendice, no se hace misa y no. Después. Es el único día del año que no hay misa. Ya también se bendecían los óleos y las aguas para los bautismos. Ay, los óleos. No me hicieron acordar al aceite ese de Dios es amor, que decía el aceite de la salvación y no sé cuánto. Pues es para ahí. Es casi lo mismo con otra marca de iglesia. Bueno, en fin, también les quiero decir, además del Viernes Santo, es el Día Mundial del Arte. Correcto. Muy bien. Del arte en general, de todos los artes, entonces. Sí, de todas las artes. Ay, qué lindo. Es tu día. También. Muy bien. ¿No? Sí, si se celebra el arte, se celebra los artistas. Sí, claro. Sí. No sé si es mucho arte lo que yo hago, pero bueno. Pero ¿por qué no? Yo robo la plata. En fin, pero todos los artes también, porque me salen ahora, por ejemplo, artes gráficas, también es un artista. Sí. Todos, pintores, bailarines, músicos. Todo lo que implica la creatividad. Muy bien. Y ahora sí, yo quiero saber qué es lo que va a haber en el programa de hoy. ¿Qué más tendremos en el día de hoy? No sé. Ni idea. Bueno, les cuento yo. Cuente. Bueno, hoy hablaremos de tendencias de moda otoño-invierno con Fio Sorrentino, nuestra columnista, coach de imagen. Muy bien. También vamos a tener, como todos los viernes, al amigo JC, que va a venir a comentarnos todas las actividades del deporte de este fin de semana y qué sucedió en el día anterior con Copa Libertadores. Muy bien. Y de ahí nos vamos a Salto, que tenemos a José Enrique Leivas, nuestro corresponsal, que nos va a contar un poquito, a ver cómo estuvo la movida en Salto. Sabemos que estuvo cruzando mucha gente para el otro lado. Están cruzando el charco. Superamos los 100.000, parece, que se fueron. Ay, bueno. Todo indica que sí. Bueno, también vamos a tener una nota sobre con Andrea Lemos desde Maldonado, que nos trae una nota sobre el puerto de Punta del Este, que son como los últimos días para estar en Punta del Este. Después se viene el frío y parece que se baja la cortina de ese Pero lugar. Tiene su encanto la playa en invierno, ¿no? Sí, ¿eh? Punta del Este en invierno es preciosa. Cualquier playa, ir así con un abriguito... El mate, bueno, si yo no sé si era playa, pero sí. Vos estás hablándome de playa a playa. Claro. No, yo te digo a ciudad. Detrás de un cristal. Claro. Bueno, así. Adentro de un auto o de un departamento es precioso. Lo mismo pensaba yo, de esa manera. ¿Y qué más? ¿No nada más? Y también, sí, por supuesto que sí. Siempre hay más. No. Siempre hay más. ¿Cómo? Tendremos también una nota con Diego Porcile y un Zoom con él. Para que nos cuente todo el tema de las actividades de las rutas del país. Yo lo he visto 4 días bailar de corrido. Está llegando a Paysandú. Sí, ahora está llegando a Paysandú, correcto. Yo hablé mal de la persona que voy a presentar ahora porque dije también debe estar disfrutando allá afuera, pero veo que no. Así que yo les digo que además de todo esto en este programa, por suerte y por ser viernes, tenemos los tragos de Franco Porcile. ¿Cómo andan, equipo? No abandonamos el barco. Acá estamos, obviamente, aprovechando a traer el trago de esta semana, que vamos a estar aprovechando las Pascuas, evidentemente. Entonces el chocolate tiene que estar presente, en este caso el café. Vamos a estar haciendo un cóctel que es prácticamente un postre, así que estén ahí porque en el próximo bloque ya ponemos manos a la obra y vamos a preparar esta delicia. Así que bueno, Fito, ¿te interesa la consigna? Me interesa, pero para que tengo que viajar al pasado, retroceder, vuelvo acá al presente cuando estábamos presentando, que yo me hice el vivo y dejé que todos anunciaran todo y yo me olvidé de decir que tenemos música en vivo, viernes, Copla Alta va a estar con nosotros. Ahora sí, volvemos. Hola, sí. Voy a estar chocho con el trago, polenta. Y los compañeros van a estar chochos con el helado que va a sobrar. Uy, porque trajo una cosa así de helado.
iba a usar poquito. Bueno, y además hace unos días fue el día del helado, así que es, vamos a decir que es una celebración. ¿De qué era el helado? ¿De crema? Es crema americana. Sí, además de una gran heladería que muchos conocen con mucha tradición, más de 70 años de historia, imagínate. ¿Se puede nombrar? No. Sí, claro. A ver, nos lo mandaron de cortesía. Un abrazo grande a los amigos de Los Trovadores, que realmente Gustavo dijo, Fran, llévate, pasá por el local, así que vamos a usarlo como un ingrediente más. ¿Cómo se llama, Fran? Los Trovadores. No, él. Gustavo. Gustavo, cualquier día nos viene bien el helado a nosotros. No solo cuando lo precisa para el trago, cualquier otro día nos viene bárbaro. Bien. Que después nos explique la diferencia entre la crema común y la crema americana, y la también, crema de vainilla. Porque yo no tengo idea de eso. Yo tampoco. Para mí, dicen crema y ya me imagino que va a tener gusto a vainilla, pero me parece crema. Es que esto es un temita. Nosotros le llamamos crema americana, hay una historia ahí de trasfondo, pero sí, bueno, en realidad es medio confuso el tema. Sí, nosotros le decimos crema americana, crema con un poco de vainilla. Sí. Muy bien. Bueno, vamos con las noticias del día de hoy. Nos ponemos serios. Bueno. Como siempre, a ver, ¿serio? Hay que ver la... Vamos al serio. La realidad hay que verla con humor también. No, serio te gano, en serio. Vamos a... En la tanda jugamos un serio. Dale. Totalmente. Cuéntame. Te cuento, Fito. Leonardo Cipriani, el presidente de ACE, dijo que privatizará el servicio de medicación, de farmacia, de salud pública, si no se mejoran las fallas que hay en el sistema. Estuvo hablando hoy de mañana y dijo que hay lugares donde la medicación demora incluso 15 días en llegar, lo que pone en riesgo muchas veces a los pacientes que tienen que seguir un tratamiento prolongado o que tienen que adquirir medicaciones muy específicas. Entonces dijo que se tiene que buscar una solución pronto, que incluso desde ACE ya comenzaron a ver qué detalles ajustar para poder mejorar, y tienen identificados los lugares del país donde están teniendo estas demoras, pero si no, dice que una de las opciones que se maneja y que se está evaluando es que este servicio pase a privatizarse y que sea un laboratorio quien se encargue de dispensar los medicamentos a todos los que son las farmacias de salud pública. Otro caso que yo no entiendo las reacciones a las cosas. Si esto funciona mal, arreglalo. ¿Por qué lo vas a privatizar? No entiendo la lógica de este país. Sí, incluso él dio en realidad como ejemplo que todo lo que es el suministro de métodos anticonceptivos, especialmente de la pastilla anticonceptiva, llega a las farmacias a través de un proveedor privado. Y él dice, bueno, en todas mis recorridas que hice hacia el interior del país y a los distintos centros que tiene ACE, si hay algo que nunca faltaba y que nunca se retrasaba la llegada, eran de las pastillas anticonceptivas. Entonces, teniendo eso como marco de ejemplo, es que él decía, bueno, quizá lo que tenemos que hacer es esta misma metodología que estamos aplicando para los métodos anticonceptivos, pasarlo para lo que son los demás medicamentos. Y claramente esto tuvo una respuesta, porque el Sindicato Médico del Uruguay, a través de uno de sus directivos, dijo que a veces hay que leer cosas, así lo dijo, inauditas, que dice que desde el año pasado... Fue peor que yo. Fue al punto, ¿no? Dice que desde el año pasado se están... exactamente desde el 27 de julio del año pasado se declararon en conflicto los químicos farmacéuticos de ACE, y que por eso se generan estos retrasos, y que el conflicto fue con el comité directivo de ACE, que él lo preside. Entonces, lo que se plantea por parte del sindicato médico es, bueno, solucionemos el tema con los químicos farmacéuticos, y ahí sí se va a ir mucho más rápido todo este proceso. Incluso él decía que en realidad en salud pública nunca hubo una faltante de stock, ni tuvieron que salir a comprar medicación especialmente, porque Cipriani también habló de que había fallas en el sistema, en cómo se compraba, porque se compraban a tres años algunos medicamentos especiales. Los químicos farmacéuticos están en conflicto con ACE. Desde el año pasado, prácticamente se le hace un año. Lo quiere apretar diciendo que va a privatizar, para que se... Y en el medio estamos todos nosotros, los usuarios. Exactamente, un poco en realidad la intención, según declaró Cipriani, es esto, ¿no? Evitar que aquellas personas que sí o sí necesiten un tipo de medicación puedan acceder a ella de una manera mucho más rápida y no tenga que pasar esto, ¿no? Él dice, bueno, las farmacias en los hospitales funciona bien, lo que no funciona bien es cómo está llegando esa medicación. Así que esta es la propuesta que al parecer están evaluando. Tampoco él dio estas declaraciones, pero tampoco dijo esto se va a hacer. Así que de momento es como algo que se está hablando, que está viendo cómo se soluciona,
porque ya tienen aparentemente identificada la situación, ahora resta solucionarla, por supuesto. Ay, señores, trabajen en lugar de hacer declaraciones. Muchas gracias, mi amor. Gracias por las noticias del día. Me encantó. Algún día te voy a traer noticias... cosas así, divinas. Noticias más festivas. Agradables. Sí, sí, sí. Bueno, en este país lo que pasa es que es raro encontrar noticias festivas. Pero bueno. Pero debe haber alguna. Ahora, cuando se termine la semana de turismo, Semana Santa, mira si nos enteramos de algún hecho que exacto, esté bueno. Exacto, el primero de enero, decís vos, el lunes. No, es de eso tenemos que hablar, porque viste que... ¡Ay! Le apreté el punto. Es un tema que hay que hablar. Cuénteme. Porque viste que dicen que empieza el año cuando pasa el último ciclista. Entonces, sí. Para mí hay que organizarse, identificar al último ciclista y antes de que llegue a la meta darle con algo. Donde cruce y arranca el año. ¡Ay, peor que yo! ¿No? Para que no cruce y no empiece el año. Y no sé qué te parece. ¡Ay, qué maldad crónica! Es peor que yo. No sé, algo así como tranqui. Hay que tranqui, le quebramos la pierna nada más. Lo secuestramos y le quebramos... Vamos a la mesa, vamos a la mesa, vamos a la mesa que están allá esperándonos. Acá estamos desde la mesa, no me adhiero para nada en pegarle al último ciclista. Ya veo todos los ciclistas acá a la puerta de BTV esperando. Es la periodista nueva, es ella la que se hace cargo de esto. Y el martes vino representante. Sí. Aparte de eso, quien maneja a veces acá el piso es un ciclista que está en la vuelta, con lo cual ganaste un amigo para la próxima semana. El martes tenemos además un invitado, esto es un adelanto, una primicia. El martes tenemos un invitado de la Vuelta Ciclista. Bueno, la convocatoria del día de hoy es ¿qué tradición seguís por ser Viernes Santo? Yo voy a comentar en realidad una tradición que yo tenía antes, obviamente hoy no, que era afeitarme todos los Viernes Santo para que no te dolieran las muelas. Era una tradición muy de afuera, que generalmente te afeitabas el Viernes Santo y de esa manera es bien de afuera, Fito, te puedo asegurar que alguna gente nos va a decir, y yo soy de afuera, del interior, yo soy de Carmelo. Entonces era muy común que el Viernes Santo te podías no afeitarte nunca, pero ese día te afeitabas y te ahorrabas dolor de muelas durante todo el año. ¿Funcionó? ¿Eh? ¿Funcionó? En mi caso funcionó, nunca me han dolido las muelas, así que está. Y hoy, de bueno, hecho, me recorté las barbas por las dudas, como para que sea un mínimo. Pedimos que nos escriban al 092-454-891 cuál es la tradición que ustedes siguen en Viernes Santo. Por lo pronto, Nati me dijo que ella hoy no come carnes rojas, que en su casa respeta eso y come solamente pescado. Correcto. Con esto nos vamos a una brevísima tanda y seguimos con más día a día en este día de respetar las tradiciones. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar el...